Perfecto, gracias. Nosotros estamos ya aquí en el Estadio General Santander de la ciudad de Cúcuta, después de la práctica del equipo rojinegro, ya con miras al partido del cuadro rojinegro. Voy a saludar a Mauricio Duarte, que me gustó el programa de televisión por Win, donde se le hizo un especial, un trabajo a los jugadores del fútbol colombiano, y en especial le corresponde a usted. ¿Cómo le va, Mauricio? Bueno, saludo para todas las personas que nos ven, y gracias por la felicitación. Contento, feliz por este tipo de entrevistas, y ahora, bueno, esperar... clasificarnos, ¿no? Yo creo que hay una opción importante y vamos a dar de hasta el último para poder hacerlo. Yo le comentaba al técnico y lo mismo al capitán, a Breiner, le decía que la opción está abierta para los equipos. Totalmente abierta, creo que es difícil, pero está abierta, nadie da por nosotros un centavo. Hoy por hoy pues tenemos todas las opciones, dejamos el grupo totalmente abierto y eso es importante para la aspiración de nosotros, porque creo que el equipo ha merecido muchísimas cosas y hoy por hoy pues estamos ahí, ¿no? Sí, Mauricio, ¿cómo se sintió en acceso en este programa especial? No, feliz, contento, uno lo veía obviamente, sí. Cuando me hacen la invitación pues obviamente que acepté de una vez. Contento por este tipo de entrevistas, más allá de lo futbolístico, pues lo muestran uno como persona, cosas que por ahí la gente no conoce, y bueno, me disfruté y me gocé mucho el programa, ¿no? ¿Cómo reciben a Luis Miranda, quien estuvo con Selección Colombia Sub-23? No, siempre es importante tener esta clase de jugadores de selección, el caso de él, que fue y aportó su granito de arena, creo que lo hizo muy bien los minutos que le dieron. Esperemos que obviamente nos siga aportando acá en el Cúcuta Deportivo en estos dos partidos que van a ser supremamente importantes y de gran ayuda, ¿no? Mauricio, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Perfecto, ahí estaba Mauricio Duarte, lateral izquierdo del cuadro Cúcuta Deportivo. A continuación vamos a presentar al técnico, al profesor Guillermo Sanguinetti, para que nos hable de lo que ha pasado con el Cúcuta Deportivo y lo que viene en estos dos juegos. El día de mañana voy a definir cuál de las dos, en ese sentido, estrategia podemos llegar a utilizar. ¿Qué ciclo tendría las bajas de Víctor Cantillo, un hombre como Teófilo Gutiérrez, están en el departamento médico? ¿Qué analiza del rival y de todo, de la andamiaje de este cuadro barranquillero? Independientemente que tenga algunas bajas, es un equipo que tiene en cada puesto dos jugadores. Lógico que hay jugadores que son más importantes que otros, por lo que representan para el equipo, pero tienen muy buenos jugadores en su plantilla junior. ¿Eso está abierto todavía hasta el último partido? ¿Las posibilidades están abiertas el torneo y el nivel de competencia también es muy exigente? Yo creo que el nivel de competencia es ultra exigente. Hay en los dos grupos que se están jugando este octogonal. En el nuestro creo que nos tocó caer en un grupo que los tres equipos que enfrentamos tienen como objetivo lograr el campeonato, con muy buenos planteles. Nosotros creo que, bueno, con este triunfo estamos de vuelta con expectativa, sobre todo pensando en este partido con Junior, donde tenemos que salir a ganar. Qué bueno la vuelta del gol de Jonathan Agudelo para todo lo que pertenece al equipo, ¿no? Lo que resta. Importante el tema de, después de haberlo tenido afuera unos cuantos partidos a Agudelo después de su operación, poder que pueda estar con nosotros, que sea una alternativa importante. Y en este caso sí, para un goleador es los goles lo más importante y él pudo volver a convertir. Perfecto, gracias. Saludos especiales a todos los televidentes. Yo sigo aquí en la tribuna sur del Estadio General Santander, donde el equipo Motilón trabajó y ya con miras a los juegos que tiene frente al equipo Junior de Barranquilla y frente al Atlético Nacional, donde esperamos la casa llena. Voy con Breiner García, al igual con Luis Miranda, jugador que estuvo con la Selección Colombia y que estuvo en territorio japonés. Es un triunfo muy importante para las aspiraciones que tenemos, que mantenemos nosotros de poder llegar a la final. Ahora tenemos otro compromiso bastante complicado igual, pero bueno, esperemos de que vamos a ir a Barranquilla, hacer las cosas de la mejor manera y podamos volver a traer los tres puntos que nos dejarían con muchas posibilidades de llegar a la tan anhelada final que todos pensamos. Hay posibles bajas en Junior, de pronto Teófilo, Víctor Cantillo, ¿qué analiza de este rival que es muy fuerte también? Independientemente de los que puedan o no puedan jugar de ellos, tienen un plantel amplio, extenso, cualquiera de los que entre puede hacer las cosas igual o mejor que el que está jugando, así que nosotros nos hemos concentrado y vamos a estar siempre pendientes de lo que podamos hacer nosotros y la idea de juego que el profe quiera poner allá. ¿Reiner, la mentalidad del grupo en esos momentos y cómo se encuentra? La mentalidad
estamos muy fuertes, estamos conscientes de las posibilidades que tenemos después de haber conseguido la victoria en Ibagué después de tantos años, que nos pone de nuevo en competencia, así que vamos con toda Barranquilla. Reiner, otro tema importante que quiero mostrarle es el mensaje que le va a enviar a Javier López, su compañero, porque en estos momentos difíciles es donde se encuentra el amigo, el compañero, y yo creo que es fundamental. Sí, sin duda alguna, Javier sabe la clase de persona que es, de lo que es importante para el grupo, que todo esto hace parte de él también, porque ha sido un jugador fundamental para nosotros. La parte defensiva nos ha dado esa solidez importante durante muchos partidos, así que bueno, esperamos que se recupere lo más pronto posible, que acá lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos y bueno, la mayor fuerza para él y la familia. Bien, un balance positivo, creo que se hicieron las cosas bien. Los pocos minutos que pude estar, creo que hice lo mejor de mí para entrar bien en el partido. Lista definitiva en diciembre, ¿qué analiza de todo? Bueno, sí, ya el otro mes sale, como tú dices, la definitiva. Esperemos estar ahí. Creo que como te digo, allá en Japón se hicieron las cosas bien para estar ahí. Ahora nada, esperar la lista y rogar para estar ahí. Se reincorpora el equipo con 4 puntos. ¿Y qué analiza de lo que pasó en Ibagué y todo con su grupo? Bueno, estuve muy pendiente al equipo. Creo que hizo un buen partido en la ciudad de Ibagué. Quedamos vivos, esperemos ahora ir a Barranquilla y hacer una buena presentación para seguir ahí con esa posibilidad que tenemos. ¿Qué le dice Junior, Lucho? Bueno, un equipo muy fuerte, de local, un equipo que sabe jugar muy bien finales, un equipo que juega muy bien de local. Entonces nada, ir y plantar un buen partido y traerse un buen resultado, que es lo importante. ¿Todo el mundo vivo, no? Sí, claro, el grupo quedó vivo, todos quedamos con esa posibilidad. Ahora nada, ir y hacer un buen papel. ¿Cómo lo recibe el grupo? Bien, bien, el equipo como siempre, con esa alegría que caracteriza a este grupo, con la recocha, me recibieron bien. Ahora nada, entregarle todo al grupo. Lamentando la lesión de Javier, ¿no? ¿Qué mensaje le damos a él? Sí, claro, tuve la posibilidad de irlo a visitar cuando llegué, hablé con él un rato, sí. Está fuerte, él es un hombre muy, muy guerrero. Ya está recuperándose, esperemos que vuelva muy pronto. ¿Algún mensaje para el presidente del Cúcuta, para la hinchada rojinegra, para la compañía o qué? Bueno, a la hinchada que vengan y nos apoye el día contra Nacional, que es muy importante para nosotros. Perfecto, esa es la noticia, la información del cuadro Cúcuta Deportivo. Nosotros vamos a seguir desde otro punto de la ciudad con más noticias y más información. Para DSL, Deportes y Noticias, les informó Víctor Parra Urbina.